Ya. Hola. Feliz Navidad. Y veamos el ejercicio 2.2 del libro. Nos dicen que tenemos una partícula P que se desliza a lo largo de una mesa circular, como se ve en la figura, y que la posición del punto P está dado por un radio R respecto al O, a un radio que podemos intuir, que puede ir variando perfectamente, ya que se va deslizando P, y un ángulo teta respecto a un segmento OQ, este de acá, ¿ya? Donde Q es un punto de la circunferencia de la mesa. Y nos dicen también que la tabla rota con velocidad angular omega, que es constante, esto facilita los cálculos, determina la velocidad de aceleración de partículas vista de un observador fijo, fijo en el suelo o de un marco inercial, es lo que se intuye. Entonces, para entender el problema, tenemos una mesa que gira, pero también la partícula gira respecto a la mesa. Entonces, para partir el ejercicio, vamos a definir nuestros marcos de referencia. Vamos a partir con F, que va a ser el inercial. Va a estar fijo, como en el suelo. Y va a ser el típico marco de referencia cartesiano, donde va a estar, el sistema coordenado, va a estar en O, va a dar una dirección EX, una dirección EY y una dirección EZ, ¿ya? Y la base de coordenadas es EX, EY, EZ. Bien, luego vamos a tener un marco A, que va a seguir al plato mientras gira, con la dirección OQ, ¿ok? Esta dirección, este vector lo vamos a llamar EX, ¿ya? Para que se vaya entendiendo el dibujo. Y lo vamos a poner acá como no inercial. Sigue al plato, sigue a la tabla mejor, sigue a la tabla. Y también va a estar centrada en O. Acá está O, este vale EX, vamos a tirar hacia allá un vector EI, y el tercer vector coincide con el del marco anterior, ya que este gira en esa dirección, entonces esa dirección se conserva. Entonces la base coordenada es X minúscula, EY minúscula y EZ. Y por último, vamos a definir un tercer marco de referencia, B. ¿Ya? Un marco B que es no inercial y va a seguir a P. Y como podemos intuir, este va a ser un marco cilíndrico, donde vamos a tener una dirección R que va en esa dirección, y claramente va a haber también una teta perpendicular a R, y que va entonces, por ende, el vector R va como hacia allá, R, teta, y por regla de la mano derecha, este de acá sale. Y que nuevamente es el mismo EZ. ER, ET, EZ. Bien. Entonces, con esto tendríamos todos los marcos de referencia necesarios. Entonces vamos ahora con la cinemática. Cinemática. ¿Ya? La posición del punto P es fácil intuir que vale R por ER, que en la notación de vector columna es R0, 0 en las bases de B. Bien, ahora nos piden la velocidad vista desde el marco F, o sea, desde un marco fijo en el suelo. Entonces, esto es lo mismo que la derivada respecto a F de la posición de T.
Y aplicando teorema de transporte, hacemos la derivada de R respecto al tiempo, pero ahora es nuestro marco B, más la velocidad angular de F a B cruz R. ¿Ya? Y acá ya vamos a aplicar E suma de velocidades angulares. Entonces veamos, ¿cuánto vale la velocidad angular de F a B? Velocidad angular de F a B. Esto es lo mismo que la velocidad angular de F a más la velocidad angular de A a B. Del marco F a tenemos omega por regla mano derecha y un vector saliendo. Acá omega en z. Bien. Entonces esto es lo mismo que omega por z más de A a B. Acá vamos a ver qué hacer teta punto y nuevamente en la misma dirección es z. Teta punto en la dirección es z. Entonces, la velocidad angular es omega más teta punto en dirección a z y que en vector columna lo podemos escribir en la base B para simplificar los cálculos. Entonces esta es nuestra velocidad angular, ¿ya? Entonces vamos a empezar a calcular lo que nos pedían. La velocidad, la derivada de R respecto al tiempo. R no tiene por qué ser constante. Entonces lo derivamos, va a valer R.00 en la base B más el producto cruz entre 00 omega más teta punto en la base de B cruz R00. Y si esto lo resolvemos, si lo resolvemos, nos da que esto vale R punto R omega más teta punto cero. Eso vale nuestra velocidad desde el suelo. Y ahora sí, ahora sigamos con la aceleración, que tenemos que la aceleración vista desde el suelo va a ser la derivada respecto al tiempo vista desde el suelo de nuestra velocidad vista desde el suelo, que por teorema de transporte va a ser la derivada respecto al tiempo vista desde el marco B, ya que tenemos escrita nuestra velocidad escrita en en base de B, de nuestra velocidad vista desde el suelo más la velocidad angular del suelo a B cruz la velocidad. Entonces, derivando el primer término va a ser visto de B, va a ser R dos puntos, la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, dos puntos, más la velocidad angular, que era 0, 0, omega más teta punto, cruz la velocidad angular. Cruz la velocidad, disculpen, me confundí. R omega más teta punto cero. Entonces, resolviendo este término, es R dos puntos, R punto R más teta punto, más R teta dos puntos, cero. Marco B. Y este de acá, haciendo el producto cruz, nos queda menos R omega más teta punto al cuadrado. Bien. R punto por omega más teta punto y cero. Todo en las bases de B. Y sumando los factores, nos quedarían R puntos puntos menos R omega más teta punto al cuadrado R teta dos puntos más 2 R punto omega más teta punto cero en la base B. Y con esto habríamos llegado a la aceleración.
y con lo que terminaría el ejercicio. Gracias por su atención.